La piel de gallina al decir lo que no sabíamos que queríamos decir. Decir y sentir que dijimos. Exposición inconsciente, pero apropiada. Desnudez con filtro de arte. Arte sin filtro. Crianza de un amor propio. Cariño en forma de confianza, por saber que pudimos y podemos decir. Entrenamiento, sentimientos, control, disciplina, habilidad, handicap, skill, inteligencia, filos y caricias. Encontrar el límite propio, romperlo. Encontrar otro, romperlo. Volver a recordar, romperse. Armarse, encontrar límite, llamarlo meta, romperlo, crecer. El templo, el dojo, el cubil, la habitación del tiempo, el laboratorio, el espacio infinito para mentes libres. Volverse parte de un canal enérgico, alimentar el canal, cuidarlo y compartir en él lo que queremos mostrar. Rap. Voceros de un arte surrealistamente cierto, acto de palabras. Me invitaron a formar parte de este espacio con un propósito el cual tuve que forjar. Me lo tuve que preguntar varias veces antes de decidirlo, como quien decide venir por primera vez al taller y no sabe con qué se va a encontrar, bajo la tutela de un miedo a lo desconocido, al qué pensarán, a la vulnerabilidad, bajo una ambigüedad de felicidad y culpa cuando te preguntan ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez? Muchas veces no sé por qué llego a ciertos lugares y me encuentro haciendo. Ácaro se encarga artísticamente en llegar a donde tenemos que estar. Agustín pelea el miedo. Se me ofreció el espacio de tallerista porque confiaron en mi persona, en los valores que pregono, en lo que defiendo sanamente, en mi sensibilidad, en mi energía, en mi temple y porque sé rapear. El taller me regaló conocer personas de todo tipo, artistas que buscaban un lugar y querían compartir lo que hacían. Me enseñó a reforzar el poder de la palabra y no hablo solo de rap. Una charla te puede mover más que un cipher. Sonreír viendo a los pibes que, después de charlar lo charlado, lo suelten en un freestyle. De eso hablo. La sensación de trascendencia al reventar esa pared mental que impedía el crecimiento propio. El entender lo que ocurre con nuestro ahora y lo que sabemos para nuclear el paso siguiente, artística y vitalmente, ya que no todo es rap en el rap. Muchísimas gracias. Word. Bueno, ¿vamos a rapear? Se pica, loco. Yo quiero... Dale, dale, listo. Vamos, dale. What, what? Ah, hacemos una foto y te dejamos. ¡Fuerte el aplauso! Alejandro, vos vas a presentar lo que viene, porque esto no parece, pero ahora está saliendo por radio también, ¿verdad? Oh, ahora sí. Sí, ya estamos en vivo en la 107.5. La gente que escucha Radio con Vos no debe entender nada de lo que está pasando. Escucha aplausos a lo lejos. Viene de la parte de freestyle, la presentación del D7 Lab. Esa es la cuestión, lo importante acá. Señora, señor, que esté escuchando en su casa la radio o los que recién se suman al canal de YouTube de Ciudad Futura. Y si está en la radio, súmese al canal de YouTube de Ciudad Futura también para ver en vivo lo que va a pasar acá. Porque vamos a tener un hermoso cipher arriba del escenario en la previa de Diálogo Directo que arranca a las 21 en Radio con Vos y en YouTube. Con Juan Monteverde, Rocío Novelo y va a haber invitados. Y además uno de los invitados ya está acá arriba del escenario. Está, acaba te de pedí dar una cátedra. Pista, pedí una pista de fondo, Alejandro, para que suene. DJ, siempre quise decir eso. Acá hay un señor que está pidiendo un beat. What? Ok. Este tema se llama El Con. Este tema lo hicimos con el taller de producción que funciona.
piso arriba. La instrumental fue hecha por el Nico Luna. Fuerte aplauso, por favor. Romo y Yulo, tres integrantes del taller de producción. Es un halcón que cuida de mi templo. Bajo la llovina se lo ve en su vuelo lento. Es solo cuestión de tiempo. Vas a hacer todo lo que siento. Tengo un halcón que cuida de mi templo. Bajo la llovina se lo ve en su vuelo lento. Es solo cuestión de tiempo. Vas a hacer todo lo que siento. Acojo de opciones, pero no de argumento. Sé tus intenciones, si te contesto miento. Vivo como si morir fuese un invento. Vivo solo para saber si vale el riesgo. Acá no está terminado, escondo el lienzo. Porque bajo mi paleta otro color no pienso. El vacío se hace denso. No me arrugues si te tiento. Dentro de contexto guardo. Son recuerdos que narro. Huellas en el barro sacado de un lado amargo. Respondo por lo que cargo. Te dejan aturdido como tus manos de marco. Bajo capucha siento que me escondo poco. Hacen de dar vergüenza porque me encuentro roto. Si cuando anotan lo roto. Muchos los que se venden al precio de ser tan poco. Algún vaso me escucha, pienso mientras el fondo toco. Frases en mi cabeza, no sé si me he puesto loco. Mi tanto de no soy dos, ya no lloro, floto. Fluyo entre detenerme y verme de frente a todo. Un tercer ojo solo logra abrir mi flor de loto. Joven Peter Parker busca ser mi mejor foto. Escapo oportunista, fuck you, shit, mi mano un poco. No miro a los costados, solo vivo en modo foco. Hablando de vos un trip, relevo, elevo y me fui. Me pedo fuego, es que voy a las cosas son así. Peregrino por Pellegrini, vos buscame en un beat. Recordá lo que fue, pensar que está por venir. Hablarte de vos un trip, relevo, elevo y me fui. Me pedo fuego, es que voy a las cosas son así. Peregrino por Pellegrini, vos buscame en un beat. Recordá lo que fue, pensar que está por venir. Es un halcón que cuida de mi templo. Bajo la llovita se lo ve su vuelo lento. Es solo cuestión de tiempo. Vas a ser todo lo que siento. Tengo un halcón que cuida de mi templo. Bajo la llovina se lo ve en su vuelo lento. Es solo cuestión de tiempo. Vas a ser todo lo que siento. Hey loco, ¿cómo está Distrito 7? Un fuerte ruido, loco. Quiero un fuerte aplauso para Guardo. Están los controles, pay. Aquí la récord, World. Yeah, ok, mono. Mirame ese frío. Este muchacho hace magia. Yeah, todos los que están escuchando en vivo. What? Yeah, una hit, loco. What? 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 Yeah. Cuando Ácaro entra sin IVA, yo solo quiero que haya trabajo pa' los pibes. Esto es freestyle, lo hago así en declive. Subo al cielo, yo no disparo los misiles. No ni a palo hago letras, solo hago rap. Vengo acá a improvisar para hacerlo más letal. Guardo con el play, por eso vengo acá a dar. Voy a sobrevivir como el Dino Aladar. Ya os vengo con palabras al azar. Pedime al cariño que yo te vengo a abrazar. Ey yo, caliente como brasa, no me va a parar. Vengo como Alcazar, no me voy a ir al catrás. Ya, y solo freestyle porque puedo. Yo me divierto en esto, esto no es juego de ego. Más bien no es un juego de trono, acá no hay eso. Yo, solo quiero pa' los pibes el progreso. Ya, y que haya igualdad. Vengo en modo real, lo hago tranca, no hay más nada. No me pauses el track, que vengo modo rap ya. Solo para cantidades, yo checate cómo se bate el chocolate. Con Guardo nos divertimos, no hay remate. Y puesto a mi jorrón, yo tengo el bate. Ya, fíjate que acá hay clase. Vengo en todo, ya, ya. Vengo en todo, mano, que te sigo todo. Va, va, vengo en todo, ya, ya, ya. Ok. Tranquilamente, entramos en un plexo solar, pero más que consecuente. Cuando rapeo soy abstracto, aparentemente, pero en el espejo no refleja lo que quiere mi cara al verte. Ey yo, vos querés tomarte un té, yo vengo en modo RAP, vos ya lo sabés. Ácaro solo tiene la tinta exacta, yo, nada firma él, nada pacta. Voy volando por los cielos, voy sin freno, quiero toda la gente la mano arriba.
que se suban en tarima los raperos. Taller de rap, hora de la iniciativa. Quiero que suba la gente del taller de rap, por favor. Las pibas, los pibes, Guaira, Emma, Mica, Peque, Checho. Vamos a tirar un free acá. Hola. Dale, que no se duerma, que no se duerma. ¿Sabe qué? Yo te siento en los preseis. ¿Sabe qué? Yo te quiero rapeando con los pipetas. ¿Sabe qué? Yo te siento que te sé. Que estamos en el distrito 6. ¿Sabe qué? Yo sé que toque, te siento en los casperos. ¿Sabe qué? Que en la vida que te siento en los rinqueros. ¿Sabe qué? Yo te siento con los raperos. Bueno, perdóneme si yo me recebo. Estamos con los pibes el recero cuando vamos pa' la esquina mientras estamos acá rimando. Tiramos todos los pibes acá, las manos bien arriba. Seguimos y hacemos esta rima. Nos tira para arriba y nos queda repertorio. Somos la rata del laboratorio, pero seguimos en la nuestra. Estoy rapeando como si estuvieras en el dormitorio. Y sigo hoy en tranca, pero no. Un saludo para la gente, un saludo muy frecuente. Espero que disfruten la jornada en el ambiente. Lo hago para hermano, alegra siempre esta noche. Una mano arriba y que no exista el reproche. Y ya que no tengo un coche, tengo improvisada. Me dicen con la pausa, yo le causo en la nada. Levantando un objeto para poder improvisar. Esto es freestyle, no escrito y esto es para navegar. Una mente en lagunas y lagunas mentales. Tengo estilo y algunos lo llaman, dicen esos tales. Tenemos improvisada y eso es lo que les vale. Un saludo para ustedes sin caudales. Estamos acá en Distrito 7, mano arriba a toda la gente. Esto que ya se siente, el mensaje es urgente. Estamos con Monteverde, haciendo toda que lo mueva toda esta gente. Espacio verde, porque está la libre. El Distrito 7 que se siente, somos aves libres. Laboratorio hip hop, pa' toda la gente. Lo bailamos, grifateamos y gritamos siempre urgente. Estamos acá con toda la piba, buscando la salida. Lo que tengo me incentiva, esto me lleva pa' arriba. Estábamos haciendo el laboratorio hip hop, pa' poder demostrar que acá somos las pibas. Dale, Guaira. Dale, Guaira. Dale, Guaira. Guaira, Guaira. Dale, Guaira. Dale, gente, una mano arriba, loco. Vamos, vamos, así vamos. No se va. Hay que dale, cagar, gente. Vamos. Dale, gente, levante esa mano. Sí, sí. Guaira, Guaira. ¿Sabes qué? Tanto intento improvisé, perdóname gente, si la mano levanté. ¿Sabes qué? Necesito que la aprendí distinto 6. ¿Sabes qué? Lo paso al amigo, este también. Dale amigo, mándale esa base. Le mando a la base y sigo en esta clase. No hay chance de seguir si yo pienso existir y es un delito. Como lo que hago en el piano a lo fito. Me siento bien artista, surfeo acá la pista. Parece una marea, tala. Y yo sigo en la vista, dentro de mi barco encuentro la pista. Al tesoro, al costado está mi loro. El parche de pirata, lo paso y lo mantengo. Y te digo de repente, estaba en la cancha, me llamaron titular. Y yo jugaba ahí de 7. Jugaba de 7 o de suplente, eso no importa. Lo que importa es estar acá parada para ustedes, poniendo el corazón en la frente. Rapeando todos los días diferentes. A ver si crecemos las guachas junto a los pibes. Cada día más arriba, dale peque que te quiero un montón. Buena guacha, muy tranquilo.
solo nos ponemos a bailar. Tengo estilo desde siempre y esto vengo a presentar. Esto es para la gente, para que lo puedan disfrutar. Estamos allá la piba y la chuta no va a penar. Dicen que lo quiere hacer y en esto siempre navegando. Estilo que te dice y esto no es lo reciclado. Para que decenlo, hermano, todo estamos al lado. No vengan de mejor y en esto no son fracasados. Puedo decirlo en eso y esto es para invertirlo. Te lo digo tranquilo y en esto siempre sentirlo. Desde que te lo haga yo te puedo hacer admitirlo. Capaz que están aquí también transmitirlo. Transmitirlo, sí, es importante que la gente venga a crecer el aguante. Por eso vengo a mostrar la jerga. No lo hacemos para mostrarnos nomás, nos sacó de la mierda. A muchos los viste, lo escucho, así que lucho por esto. Guacho, lo siento, por eso no te para. Si viene el gama, pa' mostrarlo sin drama. Pa' que la gente nos mire de un lado con otra cara. Si no miran por usar rompa ancha, ¿qué les pasa? No se dan cuenta, no tienen casa. Por eso, guacho, no están a la altura. O en la casa, ¿qué les pasa? La casa es mi cultura. Che, ¿cómo se dieron cuenta? No lo ves si lo tiro al revés. En la cultura es un scratch, es un baile en el piso. Hasta una lata en la pared. De lo que te sapicé, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Los vientos de la provisé, ¿sabes qué? Te necesito, te necesito, ¿sabes qué? Estamos todos rapeando acá con los pibes también. Dale, dale, guaya. Dale, 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 guayra. Dale, 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 guayra. Dale, 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 guay. Si los pibes me ceban, ya los viste. Por eso vengo acá y yo te tiro la ropa, me desviste. Este corazón que está acá repleno. Dale, tomate ese jean que vos lo tenés bien lleno. What? Lo tiene bien lleno, lo hacemos así hasta que le cueste. Estamos en una ciudad gris, pero no hay peste. Bueno, y también el Monte Verde. Ok, sigo sonando, solo divertido. Si hago esto y no sonrío, día perdido. Yo solo respiro mi alarido al ver que puedo romper barreras mentales con sonido. Y hago que yo vibren la barrera mental. Tranquilo, para mí un tiro libre. Y yo tengo unos tentáculos, yo soy bien marino. Apunto bien al ángulo, es el decisivo mío. Cuando tienes decisivo, tiene igual estilo y en esto sigue el cultivo. Vamos a rapear y queremos alegrar. Las manos arriba si no podemos ya motivar. Esto es presentando la rima de este presente. Un pibe de la calle pero no está ausente. Futuro lo que digan, eso es cueste lo que cueste. Me importa un poco y esto es el presente. Voy tirando rimas, sé que no soy un indiente. Estilo que lo dice y esto es para la gente. Me dicen de la rima, muchos sí son inocentes. Y para que rima mi hermano el argumento. Detente. Detente en el argumento. Las barreras mentales te las destruyo con este cuento. Dale, vos también podés. Eso que soñás, vos también crecés. Sonando libre. Yo sigo sin un dueño. No necesito nadie que me abarre ni me tire. Lo que tengo que hacer o siguiendo una pelota rellena de aire, que para muchos es un sueño. Se den cuenta cómo sigo, ¿no? En tierra. Ok. Yo, hay que crear oportunidades, ver las realidades, no cosas tangiversales. Yo mientras trazo todas las diagonales, voy de esquina a esquina para ver si algo a mí me sale. El arte es algo abstracto y a veces me hace daño, porque puedo ver cosas pero de distinto tamaño. Igualmente a mi mente no la engaño, si sigo cumpliendo el sueño creo que voy a llegar a algo. Yo vivo ya mil años bien al toque. Mente, te digo que yo siento de titanio. Un viejo ya viviendo, el viejo es de antaño. Hay que decir, si me caen en la cabeza siento como que son misiles. Bombas explosivas y jardines en mi sangre hacen que mi iniciativa hace que ella me alarme. Las alarmas también me tranquiliza. Bien tranquilo con los pibes, después de esto es una pizza. Por las cosas se deslizan, el parabrisas saca el agua y la brisa. Saca el agua y la brisa. Te dice tranqui y eso es lo que cotiza.
A veces, hermano, pinto esa Mona Lisa. A veces, hermano, te demuestro una sonrisa. Y esto es pa' bailar, la gente lo disfruta. Mi hermano, esto es rap, esto no batir la fruta. Aunque tranquilamente la gente sigue astuta, tirando rimas y no más, vemos en la nuca. Área 51, porque soy de otro planeta. Tirando rimas en mi mente en otra faceta. Estamos con la mica y ella hace poesía. Tenemos rima y seguro muestra su armonía. Somos Distrito 7, tan solo queremos decir lo que nuestra alma siente. Venimos a demostrar que esto es arte de verdad, que somos pibes y pibas, que tenemos talento, que todo esto, y que tenemos mucho para dar. Gracias por darnos la oportunidad de que podamos estar hoy aquí presente para poder expresar todo este arte que nuestro corazón florece. Vamos a tratar de hacer algo, hacer algo bien, bien, o sea, para bailar o más o menos para que la gente se alegre y no sea tan ahí pasivo, ¿no? Check, check. Vamos a ver, o sea. Bueno, gente, para. ¿Vieron como cuando un músico, cuando alguien está haciendo algo y ustedes siempre le dan el aguante? Bueno, acá en el rap. Nosotros necesitamos un ruido, necesitamos que levanten la mano, así nos sentimos. Si levantan un ruido. La energía de la gente. Un objeto, lo que quieran. Después decía en mi rima, eso sí lo hago fluido. Yo no hago esto para llenarme de plata, eso me mata. Mejor quiero llenarme el alma para no sentirme vacío. Es lo que menos quiero, juego en este juego, que no juego con el fuego, no me quema. Si no siento esa flema, si lo tiro el gama para sentir esa llega. Mi estilo, guacho, lo llega, no lo llega, no lo meta en esta llega. Men negro, no, acá no hay problema. Si puedo estar medio mocho, pero nada como ese bizcocho de la sed que me llena. Check, lo que entendieron lo entendieron, y el que no que lo entienda, guacho, lo vieron. Por eso no lo sigo fluido, no me quedo vacío, porque sigo como un pibe incomprendido. Comprendido, sabes que yo estoy vacío. Tito, titacito, tengo talento y que coincido. Estoy enloquecido y hoy te estoy decido. Perdóneme si estoy enloquecido. Estoy enloquecido. O también me siento bendecido. Pero bueno, yo quizás estoy porque lo he merecido. O quizás también porque lo he decidido. Mi camino, mi destino. Son dos alternativas de las cuales yo me guío. De mí mismo sé que eso confío. Hey, a veces yo me meto en un lío, pero salgo navegando en el río. El fluido de mi alma hace que entre acá en paz y con la calma. Como cuando yo me levanto de la cama, o escuchando los pibes, o escuchando con los Zetangana. Tirando rimas en la platera, no en Hispana. Vamos a luchar por todos esos animales. Tirando rimas, cuidando el Paraná. Es lo que vale Paraná, no me para nadie. Eso queda muy claro. Estilo que tiró mi hermano, nunca paro en el retrato. Eso no es caro, eso es barato. Lo encontrás en la calle, también en el colectivo, no es vano. Tengo el estilo para sincronizar a esa gente, para hacer la digestión de la comida en el presente. Tirando rimas siempre muy latente. El bombo es mi corazón y eso es en el ambiente. Voy tirando, deslizando la rima, siempre lo hago acotando. Lo hace tranquilo, pero a veces es como que estoy temblando. Estoy aterrizando. Y como que a veces yo no caso el mambo. Y yo lo caso, pero veo el cielo raso. No importa porque también lo amenazo. No lo amenazo, más bien me sueno el naso. Si estoy moqueando, las velas se están cayendo. Y yo que te meto resfriando. La cera se está cayendo y en esto no estás viendo. La lluvia va fluyendo, el sol está saliendo. Lo digo invirtiendo, lo digo recibiendo. Esto es HH para todo el que va escuchando. Estilo no es blando, estamos con la mica. DJ Guara no es blanda, tirando lo que dice, va tirando. Todos la motivan, pero en esto no sé nada. Cuando yo empecé a escribir, encontré otra forma de vivir. Lo logré gracias al rap y ahora yo puedo sentir y puedo exprimir todo lo que yo quiero expresar. Estaba deprimido, ahora estoy tranquilo.
me siento más feliz o yo quizás soy un vampiro, no sé si soy bueno o un maldito. La alegría para mí ahora la transformo en un mito, es un delito mental, esto escrito igual. Sale y es un rito que mal no me va a hacer. Se la paso pero yo no voy a desvanecer. Sé que con esto voy a crecer. Yeah. Por eso yo le causo un sismo. Para esos políticos que dicen que ahora está todo mejor, me parece egoísmo. Porque en la esquina de mi barrio siguen ranchando los mismos. Oye, oh, yo veo a siempre ahí cagándose, a gente cagándose de hambre en la calle. Guacho, no tienen el aporte. Si ven bien, en toda la ciudad están, no solo en zona norte. Oh shit, man, representando el nuevo Alberti. Man, o por eso no ven acá nada. No tiro con la boca, no me aplacan nada acá, no. Si no lo tiro a boca nada, no represento solo de mi ranchada. Si me puedo trabar, por eso guacho no lo traje. Yo no quiero rimar bien ni clavar estructura, solamente quiero que a esta altura la gente entienda mi mensaje. Que entienda mi mensaje, gente rica que quiere cuidar su talón de Aquiles, mientras en la esquina matan pibe. ¿Qué me están diciendo? Solo se inhiben, miran un costado, piensan que son giles. Ni a palo guacho, yo voy acá por la cultura, porque para mí eso es lo que me da ciudad futura. Laboratorio del hip hop es puro amor, vengo acá como un V8 a dar motores, yo. Los pibes y las pibas son tremendos, tiran arte con textos. Entro en estos templos, dentro de mi conocimiento yo me pongo contento si ellos están contentos. What? Yo no necesito más nada. Ey, yo, yo solo quiero levantarme horas tempranas, prepararme un mate y rapear ahí en mi sala. Mientras ellos tiren rima, mi vida está sanada. Que no, no pasa nada. Dale, guaira, te doy ese inicio. Dale, salí de ese precipicio. Hace lo que te lo oficio. Tira divino y en esto no en el piso. Tarima y más. No sé si una rata de laboratorio, una turraca seguro, pero bien del modo. Wow. Wow. Esto es un viaje al futuro y sigue a capela. Viene la vuelta, no se duerma ni espera. Wow. Una mano arriba, gente, y tiramos algo potente, a ver si sale. Miren, para tirar algo bueno necesitamos su energía, necesitamos estar cómodo, loco. Dale, pick. Sabes que renuevo mi flow que no me entero. No rapeo pa' ti, rapeo pa' el mundo entero. Entero, saliendo de la casa. Mochila por la duda, es un cuchillo por si alguien me amenaza. No soy un delincuente, pero me juna la raza. Voy deambulando, pero vuelvo a mi casa. Taza, pucho y un café y vuelvo a pensar lo que mañana haré. Si gastaré el dinero que gané, no lo sé. ¿Qué puedo expresar? La noche me depara un destino sin final. Fatal, también lo que te digo es muy normal. Palabras más ricas que la miel del mejor panal. Al menos probala, servite de este plato. De paso escuchala, mi disco es mi retrato. Y trato de salir adelante, tratar de ser constante. Yo no soy el de antes. ¿Para qué me servía ganar ese dinero? Si yo después lo perdía. Nunca nos olvidemos lo que decían los old school liricita. No lo decían, patabas y policía son la misma porquería. Guacho, y no lo veían, pensaban que lo hacíamos para centrarnos en lo mismo o estar medio divertido. En realidad no, no entendían nada, no te lo tira acá nada. Por eso no se dieron cuenta. ¿Cómo puedo entrarle? Que no dieron una base, tres palabras para expresarme. Y me expresé y no lo vieron. ¿Cómo pude entrarle? Y le entré. Shit, no le puedo entrar muy bien. No le puedo entrar muy bien. Por eso digo loco. Muy bien y voy despacio. Gracias por a mí darme este espacio. De igual en este momento, este espacio y lo detengo. Se detiene, me conviene el tiempo.
mentolado, me encuentro trastornado. Es un tornado meme mental que empieza a recitar, pero es la cita que empieza a llevarme. Pero me voy a ir para arriba, arriba. Voy para el cielo, el ojo de huracán me espera y me vuela acá los pelos. Pero yo me centro desde luego porque voy a unirme con el trueno. Me miro para las nubes y sigo para arriba, todo sube. Voy y me siento como un halcón o como un pájaro o el ácaro. Pero dentro del tren yo me siento en el tren y voy por el vagón viajando. Mentalmente siempre encontrando, ey, siempre a mi lado acá tanteando. No me fijo lo que diga mi camino, solo pienso seguir lo que me depara el destino. Me depara de destino y yo te sigo. Yo te digo la verdad, yo te designo. Yo te da, yo te designo. Te lo digo de palabras, yo resisto. Resisto. Dale, Guaira. Dale, móveme las cachas desde la silla. Comiendo esa papa frita o la milanesa. Dale que agitamos la mesa. Dale, guay, dale, pica. Tanta monotonía, tanta rutina, tanta de esta vida que nos aloca con tantas ruinas. Esta vida es un caos, pero bueno, tenemos que mantener la calma y mirar y dejar de mirar al pasado, concentrarnos en el presente, olvidarnos el daño causado, mantener la cordura entre tanta locura, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Pero bueno, que pensando en el amor y en la paz, pensando en la calma que nos dan, olvidando el que dirán, recordando los buenos momentos, dejando atrás lo que tanto nos hacía daño, recordando el presente, manteniéndonos en el presente, volvamos al presente. Volvamos al presente. Volvamos al presente, un diálogo cualquiera donde nadie te espera. Sentado en tu casa, sumergido en la pecera. Cansado del trabajo, no quiero estar abajo. No encajo en la sociedad, me importa un carajo. Si vienen por el fajo, eso es lo que los trajo. Se van por ese medio como un escarabajo. Yo atento a lo que digo, es que la vida fue testigo de nacer, de crecer, de vencer al objetivo. Midiendo mi poder, yo me siento bendecido. He crecido ante la mala, pero no estoy perdido, diluido tan vacío. En este mundo arrepentido, creyendo en el futuro, dejo todo en el olvido. Son las 4 a.m, estado pensativo. Un hombre detallista en esto siempre lo activo. Lucho por la igualdad, pero espero muy pasivo. Si para la victoria van a sobrar los testigos. Si hablo del motivo, cuando sobra el sonido, habrá muchas palabras defendiendo lo que digo. Contigo conseguirlo, buscando la equidad y poder establecer una justa sociedad. Ok. Esto es en el presente, como dijo Mika, porque es un represent, man. Entro con la fe de siempre. Quieren vernos martes y viernes acá en el de 7. Fuerte aplauso, gente. Esto es mágico, artista. Gracias, gente. Gracias por escucharnos, por el espacio al de 7. Y bueno, el futuro viene, ya saben. El peque. El peque. Dale, che, agite para los pibes y las pibas. ¡Aplauso! Ahí, Guargo, a pleno, con los vi, loco, aplauso para el DJ. Fuerte ruido para Guargo, loco, fuerte aplauso para Guargo, loco, se partió la repita, hermano. Dale, por favor, fuerte. Ya está, Caro, vos no te podés escapar más. Vos no te podés ya ir. Ya está, acá. Vos te quedás. Donde quieras te quedás. Te quedás. Seguimos. Bueno, Alejandro, presente a los invitados. Esto de siempre hacemos la previa de diálogo directo. Hoy ha sido, por suerte, para el público. Cada vez laburamos menos nosotros. Bien breve, ¿tenía un chivo antes para pasar? Tengo, ahí en el celular. Tengo, pero espéreme que me estoy acomodando. Se está acomodando, Alejandro. Sí, me estoy acomodando. ¿Qué tal? Le contamos a la gente de 107.5 Radio con Vos que lo que acaba de pasar es un cipher. Un grupo de compañeros y compañeras del laboratorio de hip hop que se estaban tirando un cipher en la reinauguración del D7. Cuente mientras busco acá la. Ahí está, listo. Le cuento. Miércoles 27 de octubre, esto es importantísimo porque lo pasaron las pibas y los pibas del laboratorio. A las 18:30, el miércoles 27 de octubre, se va a presentar una bigger local de aquí, del laboratorio, que se enmarca en el proyecto Retazos, que es un proyecto cultural de carácter federal con perspectiva de género que conecta a 4 mujeres que bailan breaking en diferentes ciudades del país.
país, Buenos Aires, Rosario, Mendoza y Salta. Toca la segunda parada de Rosario el miércoles que viene. La venta de entradas, averigüen en el Instagram del Laboratorio de Hip Hop, Rapa, Cumplí con Vos. Hecha la venta del show de la semana que viene, vamos a dar inicio rápidamente al diálogo directo del día de la fecha. Así es, porque en breve va a estar subiendo Juan Monteverde y Rocío Novelo y vamos a estar haciendo una nueva emisión de diálogo directo, cultura urbana frente a la cultura del descarte, y ya vamos haciendo pasar usted a presente, los invitados. Bueno, que venga nuevamente el señor Sebastián Morreale de Cedronar, que estuvo aquí en la presentación, pero que ahora va a estar en una entrevista en profundidad. Sigan aplaudiendo, dale. Que se arrime el fogón y aplaudan. Tampoco les pedimos tanto aplauso, hace una hora que estamos, nada más. La señorita Rocío Novelo ya puede ir pasando también. Dale, porque vení a hacer algo. Se está haciendo como que, bueno, sí, Ro, te toca conducir. Sebastián nuevamente está en el escenario. Hoy Sebastián me dijo, yo te conozco de la previa de diálogo directo. Sí. Me dio una vergüenza bárbara, porque dije, qué versión, ¿no? Qué lugar, Bueno, donde vos quieras. Bueno, la vamos a presentar también a Lila Siegris, que es artista visual, promotora de políticas públicas culturales, que tiene una larga trayectoria en el tema y que viene a acompañarnos hoy. No sé si está por ahí, está por subir. Aplauso, por favor, para Lila, que nos va a estar acompañando. Y el señor Juan Monteverde también, el conductor de esto. Si puede también, que venga. Y Ácaro está por ahí. Ácaro, vení que tenés que seguir haciendo gracia. Presentó formalmente, se tiró un free. Y ahora también es parte del diálogo directo. Por acá, tienen cada uno su micrófono. Ahora, hola, Lila, ¿cómo estás? Perfecto, listo. Esto es suyo, Ácaro, yo me retiro, por suerte. Los dos nos retiramos, nos vamos a lograr atrás. Tras bambalinas. Micrófono. Fuá, qué energía. Tremendo. Una banda. Y ahora tenemos que hacer un programa de televisión radio. Hay que bajar un poquito. O sea, hay que despacito ir bajando, aterrizando. Nunca hice, ¿eh? Vamos. Va a estar lindo. Cualquier cosa, si hay un bache, vos metés una improvisación ahí al toque. Listo, dale. Te hacemos esa de que te saco un objeto y hacemos. Me gusta. Dale. Bueno, hacemos la presentación formal de este espacio. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Diálogo Directo. Pueden aplaudir fuerte ahora. Si la gente que se está incorporando. Este espacio que inventamos en medio de la pandemia para intentar estar juntos, para intentar estar cerca, para parar la pelota, para pensar y fundamentalmente para construir, para que la sociedad que viene sea mejor que la que dejamos atrás. Así que bienvenidos y bienvenidas a los que nos están siguiendo por el canal de YouTube de Ciudad Futura y a los que nos siguen de hace 5 ediciones, no me acuerdo cuándo, desde Radio Con Vos Rosario 107.5. ¿Viste cómo te cambiamos el tono de panel, presentación a programa de radio? ¿Cómo está, compañera Rocío Novelo? Muy bien, buenas noches. Bueno, un placer estar otra vez acá en vivo en esta casa que ahora se reinventa como un ave fénix, renace de las cenizas y ahora es un espacio que se repiensa para los pibes y para las pibas, para el arte urbano. Así que nada, un placer poder estar compartiendo esta posibilidad de cómo crear alternativas para los más pibes. Tenemos vía de comunicación para que la gente, además sí, de la que está obvio. Acá, que quiera hacer preguntas y demás, pero que pueda participar a la distancia. Nos pueden escribir por el chat de YouTube. También pueden, ya que estamos, aprovechamos, entran al link del canal de YouTube de Ciudad Futura, le ponen me gusta, se suscriben, todo eso nos ayuda a mover ese algoritmo. Y, por supuesto, pueden ir dejándonos comentarios en el chat para que vayamos también preguntas, opiniones, lo que quieran, lo vamos a ir leyendo acá en vivo. Exactamente. Para los que se están conectando ahora, antes estábamos casi todos los que estamos ahora en el escenario presentando la reinvención, la refundación, el relanzamiento del Distrito 7 como D7 Lab, un laboratorio de políticas culturales y que le pusimos una bajada cultura urbana frente a la cultura del descarte. Estuvimos hablando un rato largo sobre el tema con los protagonistas y las protagonistas de todo esto. Así que, ¿querés presentar primero quién estamos aquí presentes? Y después yo lanzo la primera pregunta de la noche. Para que me busco machete porque tengo data de todes. Arrancamos con Lila Siegris, artista audiovisual, editora, agitadora cultural, que se ha desempeñado en políticas públicas vinculadas al ámbito de la cultura. Participó en numerosos colectivos artísticos, trabajó como asesora experta de análisis de gestión cultural en la jefatura de gabinetes de ministros de la Nación. Se ha desempeñado como subsecretaria de Industrias Culturales y Creativas acá en la Muni de Rosario, también como directora provincial de Comunicación Estratégica de la provincia entre el 2018 y el 2019 e integró el comité de creación de la licenciatura de gestión cultural de la UNR, además de que su obra integra colecciones públicas y privadas del país y el extranjero y también colabora con el diario AR, con la revista Anfibia y con REA.
tremendo currículum. Aunque sumamos todos los currículums y no llegamos. Bienvenida, Lira, a Diálogo Directo. Seguimos con Seba Morreal, subsecretario de Atención y Acompañamiento en Materia de Drogas de Sedronarc. Recordamos que es la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico. Y a Caro, tallerista del Laboratorio de Hip Hop, ilustrador y freestyler, que estuvo tirando magia hasta recién. Un aplauso para placer. Todos y todas. Bueno, bienvenidos y bienvenidas. La idea es poder seguir en este programa que se llama Diálogo Directo. La idea es parar la pelota, como decíamos antes, y tratar de profundizar en temas profundos. Una de las características de esta etapa de la historia que nos toca vivir es la superfluidad de las cosas, de los debates, la velocidad de hoy una noticia, mañana viene otro escándalo que tapa el escándalo que ya no era tan noticia, pero para algunos sí lo era, y lo importante se termina perdiendo en lo urgente. Bueno, este humilde espacio de comunicación lo que intenta es darle profundidad a las miradas y a las lecturas. Si les parece, para los que ya estuvimos hablando un rato largo aquí, le pediría a Lila alguna opinión sobre lo que escuchó, sobre lo que vio de este lanzamiento de D7 Lab, que lo pueden buscar para los que lo hayan visto en el canal de YouTube de Ciudad Futura o en mi Instagram. ¿Qué ideas, qué reflexiones, qué imágenes, qué opiniones, sensaciones se te cruzaban cuando escuchabas esta presentación? Bueno, gracias a todos por estar aquí esta noche. Festejo el lanzamiento del laboratorio, este nuevo espacio que se está generando en D7, y agradezco que tanto Juan, Tomás como Karen me den la posibilidad de estar en contacto y contar las ideas que tenemos en relación a la cultura en términos comunitarios y colectivos. Me quedo pensando fundamentalmente, y por supuesto destaco la participación de la UNR y este nexo siempre cercano en términos territoriales que está laburando y decidiendo tanto ideológico, político como institucionalmente la Universidad Nacional de Rosario. Se destaca en el nivel de inscripción comunitaria que tiene. Pero destaco mucho la voz de la UACHA, me sentí interpelada. Agradecí muchísimo escuchar a alguien con rigor, no solo en lo sensible y en el lenguaje musical, que seguramente ella así lo militará y, digamos, lo activará desde el punto de vista de su repertorio sensible y cultural, pero me interesó más el posicionamiento y el rigor que nos imprimió a la hora de contar cuál sería la proyección del laburo de los artistas, por un lado. Y cómo ese trabajo requiere no solo de profesionalismo, porque en general, por lo menos en la historia de esta ciudad, hablando de tradición y en la inminencia de la posibilidad de proyectar un futuro, los artistas, perdón, requerimos regular nuestro laburo, reconocer nuestro trabajo y tener capacidades y posibilidades de inscribirnos para, digamos, prevenir la precarización laboral. El planteo de la UACHA no solo se instala en esta voluntad de profesionalización, que ella así lo formuló, sino que levanta una bandera política y de militancia sectorial que los artistas reclamamos para esta ciudad desde casi, diría, de la mutualidad de los artistas en la década del 40, con Bernie a la cabeza. Hay mucha bibliografía que recomiendo consultar y muchísimo para, en esa tradición, investigar para conocer nuestro presente y exigirle al futuro regulación y derechos laborales para los artistas. ¿Por qué? Porque la cultura no se construye solamente desde los lenguajes artísticos. La cultura se construye en convivencia, en comunicación y en encuentro con otros. Hacer cultura es tomarnos un porrón en esta mesa. Y hacer cultura también es poder estar conversando aún en la diferencia y construir contenidos simbólicos y comunitarios que nos permitan vivir en paz sin violencia. Ese es mi posicionamiento y es, en definitiva, lo que a mí me conmovió de escucharla a la UACHA. Altas palabras de,
de la compañera Guacha, la Guacha. Seba, acá, bueno, la gente que no te conoce, digamos, viene funcionario subsecretario de Sedronar. Yo decía antes, nosotros porque estamos, digamos, en el mundillo y conocemos determinadas políticas, pero si vos me decías hace 15 años atrás Sedronar, a mí me venía la imagen de un helicóptero de la DEA y gente quemando drogas en una y sacándose fotos. Por ende ya es raro que haya un funcionario de Sedronar en este lugar que cite a Chávez, pero si tuvieras que resumirle a aquellos que nos están escuchando y a aquellos que están acá presentes, tu historia de cómo llega una persona como vos a ese lugar. Bueno, buenas noches a todos y todas. Primero corregir un tema simple, digamos. La Secretaría hoy es Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación. Dejó de ser lucha contra el narcotráfico a partir del 2014, cuando pasa a la órbita de seguridad. La Sedronar se crea en el año 89 por el consenso de Washington y fue mutando durante muchos años. Primero para seguir la ruta del narcotráfico y en esta imagen que trae Juan un poco gráfica de lo que sucedía en los 90 en pleno neoliberalismo y con libre mercado justamente de drogas lícitas y ilícitas y por otro lado también la respuesta y el corrimiento, si se quiere, del Estado en las respuestas sobre los acompañamientos de las personas que atravesaban consumo problemático de sustancias, digamos. En ese momento reinaba un poco la lógica médico-hegemónica de las comunidades terapéuticas. Después, a partir del 2010, con la ley de salud mental, imprime un cambio de paradigma y posiciona a las personas como eje en la política pública nacional y centra justamente las herramientas en clave de perspectiva de derechos humanos y en el cuidado y el acompañamiento de las personas. Personalmente, a mí me ha tocado atravesar, estar en un momento determinado de mi vida, atravesando circunstancias de consumo problemático. He tenido la posibilidad de estar en situación de calle, realmente roto en la vida, he llegado a profundizar y a estar de manera grave en los últimos años. Y en un momento tuve como una epifanía, un grado de conciencia, yo creo político, revolucionario, de tener que hacer un proceso personal en el momento que estaba, de la manera que estaba viviendo, ¿no? Estando en la calle, bueno, se vive de una forma muy, muy cruda, muy cruel. Yo siempre digo que en las reglas de un sistema capitalista y en la sociedad de consumo, el consumo de drogas justamente es la síntesis más cruel porque es justamente lucrar con la vida de los pibes y las pibas a través de la sustancia. Pensé que me decías a mí, no, digo, si me estoy equivocando, decime. No, bien, bien. Está bien, sustancia lícita o ilícita. No, está bien. Bueno, a través de un momento muy duro que me ha tocado vivir en esa última instancia, pude generar esa reflexión, hacer un proceso personal de transformación. Fíjense las palabras que utilizo, no utilizo ni enfermedad, ni droga dependiente, ni internación, sino un proceso de transformación personal que me unió a muchos compañeros, compañeras, a generar un proceso colectivo. Proceso colectivo y proceso organizativo que después genera, post-crisis del 2001, la herramienta Vientos de Libertad, que es una rama hoy del MTE, del Movimiento de Trabajadores Excluidos. Bueno, todo ese proceso organizativo, social, político, generado condiciones en los últimos 7 años, 8 años, justamente para intervenir en la política pública nacional, intervenir desde los movimientos sociales, con la construcción de una mesa política,
que en ese momento, con la gestión de Lerner, empieza a gestionar justamente un programa, que es un programa el cual incentiva y replica, multiplica lugares como estos, donde los pibes y las pibas puedan atravesar y ser acompañados y generar un proyecto de vida saludable para un buen vivir. Posteriormente, con la gestión del macrismo, el secretario en ese momento era Moro, bueno, generamos correlaciones de fuerza. Pudimos generar, objetivamente, condiciones para discutir política y discutir la política desde la Secretaría con esa mesa, la cual después desencadenó en el proyecto político de la Secretaría, que es la que gestiona hoy, la que gestionamos hoy muchos compañeros y compañeras. Acá hay una compañera presente, que es Noelia Estrafase, una compañera que quiero mucho, admiro mucho, porque tenemos un recorrido juntos de muchos años, pero junto con otros compañeros y compañeras que también sumamos a ese proyecto de Secretaría para poder delinear, para poder gestionar justamente políticas que impacten desde una concepción política, ideológica, con otra mirada, poniendo a las personas en el centro, enmarcando justamente desde la ley de salud mental y pudiendo garantizar el acceso a la salud, que es un acceso que tenemos como derecho primogénito constitucional, cada uno de nosotros y nosotras, y lo cual es nuestra gran preocupación. Desde la gestión venimos imprimiendo justamente esa política, ampliando la red federal Cedronar, ampliando los lugares que puedan justamente acompañar y contener a muchos pibes y pibas a nivel nacional, desde esa mirada integral, comunitaria, con perspectiva de derecho, con perspectiva de género, abiertas en el territorio, construidas de una traba mixta, organizaciones sociales, eclesiales, comunidad organizada y el Estado, que tiene que acompañar justamente y potenciar para que esas políticas puedan funcionar y que puedan generar procesos de reivindicación, por un lado, en todo lo que hacen muchos trabajadores y trabajadoras, que muchas veces están invisibilizados, porque nos ha tocado a nosotros personalmente atravesar ese proceso de militancia o voluntariado de lo que hacíamos como método de trabajo. Entonces, en eso coincido en el análisis que hacía la compañera, hay que generar esas condiciones materiales para profesionalizar y para que eso justamente tenga una reivindicación y un método de trabajo genuino y que realmente impacte y mida en la política pública que se genera. Y por otro lado, en la posibilidad amplia de acompañar la diversidad que tenemos en nuestro país a muchos pibes y pibas para que justamente puedan tener un proyecto de vida digno y saludable y que podamos generar procesos de equidad para que eso justamente generen procesos para un buen vivir para cada uno de nosotros y nosotras. Así que, resumidamente, no sé si contesté un poco la pregunta y fui variando en algunos tópicos, pero me parece que ese es el sentido un poco de cómo llego a la gestión, digamos. Estoy representando justamente un proyecto de secretaría diferente en el marco de un proyecto de país diferente, el cual la secretaría justamente pone el eje en el cuidado de las personas y que eso hace que, en mi caso, represente a muchos compañeros y compañeras que venimos luchando hace muchos años para que los pibes y las pibas puedan tener un lugar donde habitar, un lugar donde soñar y un lugar donde proyectar una transformación social y su sueño, fundamentalmente. Clarísimo. Ahí un poco también está bueno escuchar estas historias de dónde habla cada uno, porque muchas veces el Estado, la política y el Estado más puntualmente parece algo lejano, parece algo monolítico, digamos, que es todo más o menos lo mismo, y en realidad el Estado es una gran trinchera que va tomando la forma de los que ganan y los que pierden en una sociedad, y creo que la historia de Seba, como la historia de otros militantes, nuestra propia historia también, le va dando forma a ese Estado, y está bueno saber que también en ese lugar generalmente hostil, hay veces, muy pocas, algunas, que tenemos aliados y aliadas para construir ese mundo diferente. Ahora, para terminar esta primera ronda como de presentación, para meternos de lleno
en ver cómo construimos esa cultura de la pospandemia, este nuevo mundo, cómo pensamos al arte y a la cultura como una expresión y también como un instrumento para un montón de otras transformaciones. Acá el compañero Ácaro decía que no hace mucho tiempo que eligió este lugar para pasar un tiempo importante de su vida, que había caído medio de casualidad. ¿Cómo fue el día que viniste? ¿Por qué caíste acá al D7? Y además, ¿qué te pasó por la cabeza cuando entraste, cuando viste los murales, que no eran estos, pero eran parecidos, cuando empezaba a ver todas esas palabras, cuando veía la gente y toda la mezcla que había acá adentro? Bueno, gracias por la invitación acá, diálogo directo, me encanta. Me acuerdo cuando vine acá, yo me había informado por Instagram, creo que había visto, estaba activo el Instagram del laboratorio. Caí a las 5 de la tarde, creo que justo era horario de taller, un martes, solo. Pregunté ahí, sí, me dijeron, los chicos ya están por venir. Bueno, me quedé ahí, vinieron los chicos, se presentaron así, venías al taller, qué sé yo, bueno, bienvenido. Yo, se pusieron a rimar y ya empezó todo. Yo, obviamente, con más nervio que milanesa barata. era raro. Pero estuvo, o sea, ese día me fui tipo, wow, descubrí Atlantis. Después empecé a venir los martes, los viernes, de semanas posteriores. Me empecé a dar cuenta cómo funcionaba el taller, cómo funcionaban los talleres. Descubrí que había taller de graffiti, taller de break. En ese entonces estaban los tres talleres y el de audiovisual hace 2 años también, que ahora es el de producción. Y también empecé a ver cómo este lugar tomaba esa función de guarida, ¿no? De cómo, teniendo la matiz del rap, que era lo que del rap, del hip hop, lo que se hace, se milita acá adentro en el laboratorio específicamente. Yo también conociendo cómo se maneja también el hip hop, cómo nace de las calles, es un arte callejero, es un arte underground. O sea, vos vas a las plazas y vas a encontrar gente rapeando, vas a encontrar gente haciendo graffiti en cualquier esquina de esta ciudad, de todo el mundo. Bailando también, y cómo obviamente la calle tiene eso, ese doble filo de mostrar por ahí las cosas buenas y las cosas malas. Entonces yo me empecé a dar cuenta de que en este lugar funcionaba y atraía por ahí esas cosas buenas, de cómo transcurrir el hip hop, cómo poder conocerlo, cómo poder mezclarse, sumergirse en el arte de las ramas del hip hop de manera sana. Cómo se pregonaban los buenos valores, cómo se mantenían esos valores del respeto, de la unión, de la responsabilidad, de afronte, de el esfuerzo. Todo también llevado con ese filtro de hip hop, ¿no? Y ahí es donde por ahí me interioricé más en lo que era el desempeño humano acá adentro, más que el rap. Creo que eso fue un puntapié a que después me hayan elegido como tallerista, ¿no? Porque yo por ahí condimento mucho eso de lo humano, ¿no? Del poder agarrar las cosas buenas y nuclear para que haya un espacio donde se puedan hacer lo que se quiera hacer sanamente, sin tener necesidad de hacerlo en la calle, siendo por ahí una selva, con todo lo que eso implica. Porque la calle no ampara, básicamente. Y bueno, después bueno, conocí gente hermosa acá adentro, artistas que me dejaron boquiabierto. En el taller incluso, no todo, como decía antes, no todo es rap. Se han parado clases para charlar de cosas de que le ocurrían a los chicos, a las chicas. Quizás solo hablábamos de eso 1 hora y no rapeábamos.
Y bueno, ahí también estábamos haciendo cultura, estábamos haciendo rap, porque después eso se lleva. Después yo sabía que volvían al otro día, a la siguiente clase, che, escribí esto, pum, y te lo ponía a leer y esto lo hablamos el martes. Y está muy bueno. ¿Entienden? Es como que se hace ese, por ahí, ese canal donde se puede transcurrir el arte y esto forma como ese núcleo de guarida, decir, sí, hacemos hip hop sanamente. De cómo tiene que ser, con los valores que tiene que pregonarse y que tienen que mantenerse en el hip hop. Para mí eso es lo fundamental, lo que no se tiene que perder y son los pilares de la cultura. Y bueno, después con el paso del tiempo vi que el taller se desarrollaba con muchas actividades, muchas ideas nuevas, siempre el estar generando esa chispa creativa, eso para mantener a los jóvenes proyectando, metidos en algo, el no parate, el que no haya un freno, el siempre estar apostando a la idea y a crear algo, el che, y si hacemos esto, che, hacemos lo otro. Y va también de la mano toda esa seguidilla de ideas y proyectos a seguir con, por ahí dejar esas cosas que son esa vida de quien viene acá y tiene un problema de consumo problemático, tiene un problema con la familia, tiene problemas porque está en situación de calle y acá se siente amparado, se siente que se le cuida, se le ayuda. Incluso puede demostrar lo que hace, se le avala el arte, se le ayuda a romper con esas barreras por ahí que se le ha impuesto porque les dijeron que no podían, porque no tenían oportunidad, porque no tienen chances, y acá todo lo contrario, se alimentó la esperanza, la fe y el decir, sí, loco, si tenés un sueño, andá y ponele guerra, porque tenés todo para hacerlo, o sea, y es lo más, por ahí lo más lindo que me llevo, todavía sigo teniendo, que me está dando el taller y el laboratorio en sí. No solo rimando la tiene clara el compañero. Para los que recién se enganchan, lo que hicimos antes de este programa y por qué estamos hablando de todo esto es porque acabamos de inaugurar una nueva etapa del Distrito 7 que se llama D7 Lab, donde vamos a empezar a construir sobre las bases que ya existen del D7, tanto del Distrito 7 clásico, ya a esta altura, como del laboratorio de hip hop, como de la libre, una escuela de oficios culturales. ¿Cuáles son los talleres, para la gente que no sabe, que hoy se están desarrollando? Bien, los talleres que se están desarrollando acá en el laboratorio son 4. Taller de rap, de ritmo y poesía. Taller de graffiti. Taller de break, de b-boys y b-girls. Y taller de producción. Esos son las 4 ramas. Esos son los 4 que se dan hoy, lunes, martes, jueves y viernes. Exactamente. El único día que nos dejó el laboratorio son los miércoles, por eso hacemos todo lo que podemos los miércoles. El franco el miércoles. Y ya se va a empezar a ocupar. A eso le vamos a sumar con la Universidad Nacional de Rosario los 2 primeros cursos, que esto se va a ir armando por módulos. La idea es que vayan surgiendo distintos módulos y que todo eso se vaya complementando en una diplomatura, una tecnicatura, no sé los nombres burocráticos de la universidad, por ahí ya están y me van a matar porque no es técnicamente así, pero para hacer gráficos son pequeños módulos que sean accesibles. Hoy tenemos un sistema que tenés que estudiar 5 años, que nunca son 5, y la universidad sigue expulsando. Entonces la idea son cosas cortitas, concretas, que nos sirvan. Hablábamos ahí con la guacha y con un compañero, Roderick, creo que se llamaba, del laboratorio, que decía, eso está buenísimo porque es lo que me sirve. Dice, si no, tenés que estudiar un montón de cosas que no son las que te sirven hasta llegar a lo que realmente te sirve. Bueno, vamos directamente a lo que nos sirve. Entonces, vamos a empezar con 2, además de estos talleres que cuenta Ácaro, con 2. Uno de producción sonora, que la universidad ya lo está dando, lo va a venir acá a dar acá, y vamos a construir, esto es una primicia, un gran estudio en la segunda planta, el primer piso del Distrito 7, un gran estudio de grabación para que los pibes del laboratorio o unos pibes que tengan una banda puedan venir a grabar sus propios temas producidos por ellos y por ellas mismas. Y en la construcción misma de ese estudio
ya van a empezar a formarse en los materiales, en la acústica, con docentes y profesores de la universidad. Ese va a ser uno de los cursos. El otro va a ser operador de sonido en vivo. O sea, tenemos un lugar como el de 7, que es jueves, viernes y sábado. Están tocando bandas. Entonces, la idea es formarse en otro módulo, hacer las pasantías acá, porque quizás después pueden quedarse a laburar acá, o a lo mejor empiezan a formarse acá y pueden operar sonido en otro lado, cosa que pasó muchas veces. El D7 es una gran usina de laburantes que aprenden el oficio acá y después van a otro lado. ¿Por qué no pensar que entre dos o tres compañeros y compañeras que pasan por esa experiencia, a lo mejor conseguimos un financiamiento, se compran algunos equipos de sonido y pueden empezar a poner sonido en algunos lugares? Ese es un poco el espíritu. Con eso arrancamos. Pero el rector hizo un anuncio importante acá, que es que a partir del lunes, en la página del Distrito 7, vamos a poner una convocatoria para todos aquellos y aquellas que además sientan que pueden ser profes de algún oficio cultural del que se les ocurra, sea hip hop, sea rock and roll, que lo voy a reivindicar en este lugar, porque es de mi generación, sea arte callejera, circo, lo que sea. Cualquiera que tenga ganas de sumarse a ese proyecto va a poder presentar una propuesta para poder sumarse y ser profe de este espacio. Ese es un poco el espíritu de este proyecto que lo vamos construyendo entre todos y entre todas. Rocío, ya se presentaron, cada uno contó su visión, su historia. Tenemos algunos mensajes, si no paso directamente a la otra parte, usted me indica. No, los vamos a invitar a que efectivamente entren al link al canal de YouTube de Ciudad Futura, sumen su me gusta, se suscriban al canal, así nos ayudan y vayan dejando mensajitos. Hay muy poquitos, están tímidos todavía, así que vamos a aguantar un cachito y después seguimos. Bien, lo que sí voy a hacer ahora, porque no lo hice desde el escenario, pero es agradecerle a muchos compañeros y compañeras que trabajaron y mucho, además de los compañeros de 7, de La Libre, del laboratorio, al compañero Tony y la compañera Aye, que junto con la flor del laboratorio estuvieron haciendo los formularios que nos exige la burocracia, que todo esto hay que, además de una buena idea, hay que traducirlo en las políticas públicas, así que estuvieron trabajando. A Tomás, a Suárez, también pido un gran aplauso para ellos, que estuvieron trabajando mucho para que esto sea posible. A la Sofía, a la Cipri, al Can, la Cipri ya le digo porque quedó como las pibas del D7. Realmente hay mucho, pero mucho trabajo cotidiano para llegar a un día como hoy. Y de paso aprovecho para convocar a esta segunda parte del programa para meternos de fondo a los compañeros de la previa, Alejandro Gelfuso y Tomás Monteverde, que suban al escenario, rancheen acá con los pibes y las pibas y que tiren el disparador para la segunda parte. Así que súmense, que saben más de artes urbanas que quienes estamos con Rocío Novelo acá, y tiren el disparador para la segunda parte. Bueno, va a tener que comer después, Gelfuso, no sé qué. Ah, viene con la comida, esto... Ah, a mí no pasa que decís. Sonó el celular, pero no quise. Cuidado por la producción. Le iba a preguntar esto, ahora como pase a la segunda parte que van a introducir los compañeros. Vos dijiste antes que conociste a muchos artistas tremendos acá. Y hace muy poquito. Para, perdón, ¿se trajo el Carlito en serio, Gelfuso? Vino a. Ah, pensé que era tuyo. Cuidado. Bien. Dije, viniste con la comida. Ahí el compañero acá lo dijo que conoció a muchos artistas zarpados. Compañeras y compañeros artistas. Y en el último tiempo tuviste la oportunidad de conocer a un zarpado. Un picante. Artista. En el medio de una polémica que se armó. Contanos brevemente, antes de pasar a la segunda parte, cómo fue conocer a Elegant, diría Cristina, al compañero Elegante, y qué pensaste de toda la polémica que se armó en esos días. Bueno, yo cuando me voy a remontar un poco, yo suelo ir a competencias por ahí de plazas y ahí lo que se respira mucho es el sueño por ahí de querer salir victorioso, de, bueno, lo que hablábamos antes, romper esas barreras de por ahí lograrlo, ¿no? De decir, bueno, vengo acá, quiero competir, quiero ganar, ¿no? Uno, cuando va a una competencia de freestyle en una plaza, por ahí van con esa, los más aventurados, los más experimentados, van con ya las ganas de querer ganarlo porque ya se dedican a eso. Están en ese target o en ese, ¿cómo decirlo?
en ese nivel. Si bien ahí se ve puramente lo que es el sueño de querer, el hambre de querer cumplirse eso, del desempeño, de decir, bueno, tengo que dejarlo todo por querer lograrlo, está quien tiene su lucha interna también cuando va a competir y no solo vos estás compitiendo con alguien, sino que también estás ganando cosas dentro tuyo, rompiendo miedos, ganándole a los miedos y eso. Cuando yo lo vi a Elian, por ahí me recordó a esos pibes, esas pibas que van a competir, que no son por ahí gente conocida o de renombre y quieren ganarse ese lugar, el que lo escuchen, el que hasta ellos mismos se sorprendan de poder lograr lo que quieren hacer, con los recursos que tienen. Estoy plenamente agradecido de haber tenido la posibilidad de conocerlo. Es un pibe humilde que se ganó el lugar que tiene. También me gusta la idea de que haya gente que le moleste, que haya llegado. Es como... Porque por ahí está bien el tema de, qué sé yo, de las distinciones y eso, que se distingue muchísima gente y él por ser de barrio se enojan. Eso también por ahí me dio como cierta satisfacción de decir, loco, está bien, si vos la peleaste de abajo y llegaste y te lo tenés remerecido, si sos un champion, lograste el sueño. Y es una, eso, lo que le dije a él cara a cara fue básicamente eso, decir, loco, sos el resultado y que se puede, tenías poco y lo lograste y está bien, te hicieron así, te tocaron y lo lograste, pero hubo un sueño, hubo un hambre que te llevó a querer emprender eso, porque el pibe podría haber hecho cualquier otra cosa y sin embargo persiguió eso, dijo quiero ser cantante, agarró la netbook y se puso a hacer música y está bien. Puede haber una cuestión de suerte, destino, aleatoriedad, llámenlo como quieran. Pero lo emprendió y lo logró. Y los resultados están, o sea, el pibe la pegó. Y también lo que me sorprendió de haber hablado con él fue el que sí, podría ser un pibe que podríamos tomar mate un domingo y es uno más, o sea, no, es un pibe humilde, no... No se olvida las raíces, no se olvida de dónde viene, no pierde esa esencia de pibe de barrio, lo lleva con orgullo. Que así tiene que ser, ¿me entendés? Tipo, nunca olvidar las raíces, de dónde venís. Es lo que va a hacer que uno lleve a la vanguardia, porque lo logró y es un referente, y va a llevar a la vanguardia todo lo que carga atrás y toda la gente que tiene atrás. Y para toda esa gente que se siente representada por él, también es un orgullo. Y para mí es una lucha de ser re difícil, porque yo no la pegué, no estoy pegado. Todavía. Pero eso es por ahí lo que más rescato de Elian. La convicción y el hambre que tuvo y haberlo logrado. Que para mí es digno de aplaudirlo. Un aplauso para el elegante. Cumbia 4. Elian Valenzuela. La próxima vez no lo hacemos en medio de las elecciones, cosa hay que contener. Tiró una, ¿eh? La concejala elegante. Bueno, compañero de la previa, preguntas a nuestros invitados. Fritalió. No, yo quería, con Lila, digamos, a partir de la experiencia que ella tiene en relación a políticas públicas, culturales y una vasta recorrido desde cuestiones en la ciudad hasta a nivel nacional... ¿Por dónde cree que están las cosas más interesantes que se pudieron hacer o se pueden hacer desde el Estado para este tipo de política? Digo, de mezclar lo cultural, que parece que muchas veces va por un lado, y lo social, como a veces se le llama, y que creo que es uno de los principales obstáculos a la hora de pensar políticas públicas, que es esa separación, y justamente cuáles son esas cosas que se ven desde el Estado que no terminan de enganchar para que cosas que, no sé, recién lo veíamos afuera, la ranchada que se armaba, y era decir... Es esto, digamos, esto multiplicado, con más gente, con más recursos, con más ganas, y no sé si es mucho más. Pero bueno, después sabemos que el Estado tiene algunas complicaciones. ¿Cómo ves vos que pueda haber hacia adelante y qué complicaciones viste
que tiene el Estado para imaginar esas cosas. Bueno, una pregunta que la verdad que es medio complejo de tomar, respondértela así. Me la tirás como en crudo, estoy en crudo, pero bueno, voy a tratar de... Qué sencillo me lo haces. Pero no, voy a pensar algo que en este, como una especie de magma a lo Castoriadi, digamos, yo pienso que hay una reflexión de hará un tiempo atrás de una mujer que se llama María Esperanza Cazulo, que habla de... Primero plantea que las políticas, digamos, instrumentales a los distintos niveles de gobierno ante las crisis habitualmente son ineficientes porque se presentan dispersas. Entonces eso es algo que a mí me parece que tenemos que pensar todos aquellos. Yo hace rato que no trabajo en el Estado por razones personales, pero permanentemente me confronto con lo que va sucediendo, sobre todo con la política, ¿no? Pero me parece que el dato de la dispersión a la hora de la instrumentación de políticas ante las crisis hay que pensarlo como un fenómeno más que atendible. Y por el otro, ella en este texto que estoy citando plantea algo que a mí me parece que es alucinante, que las políticas estatales debemos o deben comenzar a pensar en un nuevo contrato o en un nuevo acuerdo transgeneracional. Y esto lo saco de la cultura y lo traigo ya a la gran problemática global sanitaria. Y ella cita tres ejemplos, hitos históricos, aunque suene redundante, de nuestras políticas transgeneracionales, que son, por un lado, la creación del Malbrán, que tiene como su instancia embrionaria en 1893, digamos, la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento, donde un grupo de científicos se ven interpelados a ofrecer una solución ante la epidemia de fiebre amarilla. Estaban los tipos, porque eran todos hombres, hay que decirlo, en 1893 eran hombres pensando cómo ofrecer soluciones a las comunidades y a las poblaciones para hacerle frente a la fiebre amarilla. 20 años más tarde se vuelve una institución en 1916, si no me equivoco, y todavía no existía un Ministerio de Salud. Es decir, existía el Malbrán para solucionar un tema y, en la urgencia, parados arriba del quilombo, y todavía no existía una política de Estado que logre instrumentar las necesidades concretas, darle soluciones concretas a las poblaciones. Hoy el Malbrán, 120 años más tarde, fue el que le puso el pecho al quilombo sanitario en términos de investigación, conocimiento y soluciones reales a la pandemia. Después aparecen otros datos más en los hitos que tienen que ver con estas políticas transgeneracionales que analiza Cazulo, que es la creación de un ministerio de salud en el año, creo que en 1949, con Ramón Carrillo, me iba a decir Bustillo, Ramón Carrillo, que bueno, todos sabemos digamos, lo que implica en la historia de nuestro país la aparición del neoliberalismo para combatir ese organismo magnánimo que implica cubrir la salud de nuestra población. Y después, en 1953 o por ahí, 1956, la creación del CONICET. Andarivel sinusoidal en la historia del CONICET que podemos entender hoy, habiendo superado que durante el macrismo le redujeron un 72% del presupuesto a toda la estructura de base de nuestros investigadores y al que hubo que refundar para poder hacerle frente a una política que tenemos que estar pensando para los próximos 100 años, digamos. Nadie duda de que el CONICET sea desarmado ya. Entonces, a mí me parece que nosotros en términos culturales tenemos que empezar a pensar dispositivos instrumentales, sean pertenecientes a los gobiernos, instituciones, sean o no pertenecientes a los gobiernos, mixtas,
que trasciendan generacionalmente y que ofrezcan herramientas para que la cultura no sea más puesta en duda y que desde la cultura podamos, entre todos, entender al futuro como un derecho. Eso es lo único que tengo para decir. Menos mal que lo único. Lo único. ¿Voy yo? Parece debo decir el programa de Novarecio esto, ¿viste? Como que se armó Living. Bueno, no, yo para Seba quería hacer una pregunta porque yo, a mí la imagen que se me venía cuando pensaba en Cedronar no era tanto el helicóptero de la DEA de Monteverde, pero sí me acordaba de Fleco y Male, ¿no? Los mayores de 30, todos los que somos mayores de 30, tuvimos alguna vez... Nuestro primer encuentro con la droga era Fleco y Male, ¿no? Los jóvenes busquen en YouTube Fleco y Male, Fleco que era una Male. Campaña... De claro. Cedronar para decir no te drogues. Estaban acompañados de un doctor. Lograba el efecto contrario. Claro, tenías todas las ganas de ir a buscar lo primero que encontraras. Bueno, sí, que estaban acompañados por un doctor, ¿te acordás? Miroli se llamaba. El doctor Miroli era un médico con dos dibujitos y nada, los tipitos interactuaban y estaban todo el tiempo como diciendo esto, la droga, la droga, la droga. Bueno, yo hace unos días cuando estábamos pensando en este programa y demás, leía, no me acuerdo, alguno de los no sé si era un documento de Cedronar, pero que sí, que tenía que ver con los CAC y con todo lo que fue la política, o lo que es la política de los CAC. Y ahí en uno de los documentos decían que Para las juventudes que están en el subsuelo de la patria, la droga es el problema número 10. Y a mí me llamó la atención, o sea, porque obviamente por esto mismo, que Cedronar, digamos, uno lo primero que piensa Cedronar es, bueno, consumo problemático, droga, y como que ahí termina el razonamiento. Entonces, cuando leí ese documento que decía, bueno, el problema para los pibes, en realidad la droga es el problema número 10, hay muchas otras cosas, yo quería saber cuáles son los otros 9 o no, pero digamos... ¿Cómo está? ¿Cuáles son esa escala de problemática y qué lugar tiene la cuestión de los consumos ahí? Porque me parece que problematizar eso es lo que después hace que se tomen decisiones políticas distintas o aparezcan nuevas políticas como son los CAC. Entonces, un poco por ahí. Bien. Sí, digamos, la droga es consecuencia, o el consumo problemático en sí, o que una persona atraviese consumo problemático, es consecuencia de un montón de factores y justamente de un montón de problemáticas asociadas que demuestran un síntoma, ¿no?, de una sociedad. Por eso el cambio de paradigma, para poderlo entender, es importante en el tema de uso, abuso, consumo problemático o adicción, digamos, poder determinar justamente el grado del uso, abuso, consumo problemático o adicción, por un lado. Y por otro lado... También ahí hay una mirada y un contexto social, político y económico que tenemos que tener en cuenta a la hora de determinar, por eso anteriormente no hablaba de una enfermedad en términos personales, si queremos hablar de una enfermedad podemos hablar de una enfermedad social, ¿no?, de un síntoma que genera justamente la sociedad que estamos viviendo, que hace que sistemáticamente, y acá se nombró mucho anteriormente en lo que estamos compartiendo, un modelo de exclusión permanente para un sector determinado. Eso hace que justamente haya un montón de problemas antes que el consumo en sí. El acceso a la educación, al agua potable, a los servicios básicos, a la alimentación. Digamos, hay un montón justamente de faltas, de derechos no garantizados, digamos, de complejidades y vulnerabilidad social entramados en determinados sectores que hacen que, bueno, lógicamente el consumo aparezca como algo espasmódico para callar y resolver de alguna manera todo eso que está aquejándose o está pasando. Por ahí un poco cuando hablaba anteriormente, en la pregunta anterior, digamos, lo que traía un poco como imagen o como idea era justamente eso, digamos. Tenemos que pensar socialmente cuáles son las condiciones objetivas que construimos para que tengamos una sociedad más justa, más equitativa y que realmente garanticemos esos derechos en un montón de pibes y pibas para que no caigan sistemáticamente en el consumo o en la droga. Más allá después de las amplitudes de la mirada, a mí me parece que
en un sector determinado, en un territorio determinado, la droga funciona como un instrumento de exterminio. Justamente funciona como un instrumento de dominación social para que las juventudes, justamente, que son las que mayores son excluidas naturalmente, no tengan la posibilidad de aunarse en un proyecto común, luchar y justamente generar proyectos diferentes. No con líneas generales, digamos, hay experiencias como las que pasan acá, donde hay juventudes que están problematizando y pensando y politizando el contexto social, cultural, político, económico que están viviendo para no caer sistemáticamente en eso. Pero me parece que, justamente, en esto que vos decís, es el problema número 10, porque anteriormente hay un montón de derechos que están vulnerados sistemáticamente, sobre todo la criminalización y el estigma que trae las juventudes y cómo, hasta si se quiere, el sistema penitenciario castiga, vigila y reprime de una manera que justamente lo que hace es generar, digamos, como un círculo vicioso en todo ese entramado para que los pibes y las pibas no tengan otras oportunidades. Entonces, nada, como para pensar y contestar un poco esa pregunta, me parece que bueno, defino por ahí la respuesta. Clarísimo, Seba. Aunque no parezca, se nos fue el programa. Vamos a estirar un poquito más, o sea que nos sacan del aire y acá seguimos. Para darle paso a una, yo tenía pensado una pregunta como final para cada uno, pero lo podemos seguir. Sí. Cortita. No, que justamente, digamos, el hecho de que esté Ácaro, acá ya estamos todos bastante grandes, digamos, y Ácaro viene a ser la juventud de este panel. Y recién. La juventud, una actitud del alma, lo digo siempre. Sí, sí, también es la edad. No, y que Seba hablaba de esta cuestión de los jóvenes y cómo venían transitando en general. Y particularmente me parece que la pandemia, como muchas cosas, fue la profundización de un montón de cosas, digamos, buenas y muchas malas, ¿no? De muchas cosas que venían sucediendo. Y era más para preguntarle a Ácaro cómo él vivió, digamos, en términos personales, pero también con todos los, digamos, sus amigos, su gente cercana, con los mismos pibes y pibas de laboratorio, digamos, cómo están viviendo hoy, digamos, después del paso de la pandemia, qué les pasa, qué sienten que no, que nadie le termina, digamos, por qué lado nadie los termina de escuchar, de pensar. Se habló mucho después de las elecciones y con el famoso fenómeno tan grande, agrandado de Milei, esta cuestión de que, bueno, los pibes son tal cosa, o siempre un adulto diciendo cómo es un joven, qué es lo que venís viendo vos y que charlan con los pibes que le están pasando y que le están sintiendo en el más amplio de los sentidos. Bueno, voy a tratar de ser lo más objetivo posible. Por ahí el paso de la pandemia, yo la viví desempleado, tratando de por ahí buscarme dentro de lo que es mi vida artística. Empecé a forjar por ahí más con el tema de la ilustración, los tatuajes, ver cómo hacer para ganarme el pan. Y los pibes y las pibas, bueno, fue un golpe zarpado, o sea, el parar, creo que a una mente joven físicamente y mentalmente, encerrarlo, creo que es una de las por ahí peores cosas que le puede hacer, incluso más jóvenes que yo. Yo ahora tengo 25 años, pero no me quiero imaginar, no sé, un pibe, una piba de 16 años, 15 años, que está por ahí en plena, saliendo de la adolescencia, ahí, que es súper explosivo, enérgico. Que lo encierren por ahí debe haber sido bastante, no sé si traumático, pero sí, una inhibición y una represión de cosas bastante importante. Por mi parte, yo utilicé lo que fue el periodo esto del parate y la pandemia a ser por ahí un poco más introspectivo. ¿Viste? Cuando no tenés nada que hacer un día, decís, bueno, me voy a quedar ordenando la casa. Me voy a poner a limpiar esto que no lo limpié nunca. Me voy a poner a ordenar aquello. Bueno, yo creo que
a los jóvenes nos pegó por ahí un poco así, ¿no? El, bueno, voy a ver, ordenar algunas cosas de mi vida, voy a ver qué quiero hacer. ¿Quiero hacer esto? ¿Realmente esto me sirve? Hace mucho que no hablo con tal. Y así, ¿me entendés? Por ahí empezar a madurar, estar tiempo solo, te lleva por ahí a replantearte esas cosas y... fue raro porque todavía hay gente que lo sigue haciendo y estamos medio saliendo, ¿viste? Entonces como que se quedó un ambiente medio raro ahí. Incluso vi que los jóvenes hubo medio como menos relación después cuando se empezaron a abrir las cosas después de la pandemia, como que costaba por ahí la sociabilidad, obviamente por todas las trabas, el no saber hasta qué punto se podía estar en tal lado. Y como que sacó esa normalidad social de por ahí los pibes juntarse y batir a hacer cosas. Y ahora estamos como todavía en la marcha, estamos como en el 90 y algo por ciento de saliendo de esto, de ver qué va a pasar. Y cada historia de cada pibe yo creo que es diferente. Por mi parte, yo, como te digo, estuve como más introspectivo y estuve ordenando más mi vida, lo que pensaba, más con mi cabeza. Incluso creativamente también tuvo lo suyo. Pude experimentar por ahí cosas nuevas que me han servido de herramienta para lo que me dedico, que es ilustración. Forjar por ahí bases para generar trabajo con eso. Y por el año pasado, bueno, el taller estuvo parado hasta fin de año, que nos pudimos juntar dos o tres veces, fueron muy pocas, y lo que se charló es básicamente, sí, estamos en la mierda. ¿Qué estás haciendo? Nada. ¿Tenés laburo? Nada. No tengo un peso. Bueno, y por ahí el aguantar, el compartir eso, también nos hizo como, bueno, estamos todos en la mierda, entonces no me siento tan mal, porque estamos todos en la misma, vamos todos para arriba, bueno, dale, pum. Y ahí el por ahí ver a tus pares estar bailando en caca, te hace sentir un poco menos mal. Porque si, bueno, si me siento solo es por ahí peor. Porque no sentí nadie que te comprenda. O sí, te dicen sí, te entiendo y nada, no me entendí un carajo. Estoy mal. Y en el taller esas dos o tres veces que pudimos juntarnos, con los pocos que vinieron, se compartió eso, el decir sí, estamos todo mal. La verdad que nos cagó a palo esto. Pero bueno, por lo menos lo sabemos todo ahora que estuvimos... vamos para arriba. Y por ahí, viste, los jóvenes juntándose se hacen más fuertes. Sirvió para eso por ahí. A mí me dejó como esa enseñanza. No sé si responde a tu pregunta, pero... Responde. El productor, que siempre me apura con los tiempos, hoy no me apura con los tiempos. Así que antes de hacer la última pregunta para que cada uno, cada una tire una. Ya estamos fuera de la radio. Ya, o sea, estamos ya fuera, así que podemos decir cosas. Más cosas. No, se me ocurría con esto que plantea Ácaro de la juventud, y si lo escuchan, lo que decía Lila de la cuestión transgeneracional. Yo pensaba hoy cuando estaba hablando y decía, y tomaba esto que decía ayer Tincho Lucero, el secretario general de SADOP, de la inspiración y cómo uno lo que hace inspira a otros. Pensaba en la importancia de hacer, de materializar esos otros mundos posibles para que otros también piensen que es posible. El otro día una compañera de Ciudad Oculta también estuvo en situación de calle, hoy se construyó su casa, da una definición de, no lo decía así, pero en realidad lo era, una definición de militancia, dice: yo ayudo para que otros también puedan ayudar. O ayudar a otros a que también ayuden, así era la frase. Que me pareció magnífica porque tiene esto de la replicabilidad, lo de las 3 R. De cuando hago algo positivo, eso genera una réplica en los otros. Y en esto de inspirar y pensar que en definitiva, cuando ya no estemos nosotros, lo que quede es lo que otros van a hacer con lo que nosotros hicimos. Y a eso que vos le llamabas, no me acuerdo cuánto, transgeneracional, el Pepe Mujica le llama solidaridad intergeneracional.
Y básicamente lo que dice es esto, es que nosotros somos, porque otros antes pelearon, porque otros antes lucharon, porque otros antes hicieron, nosotros tomamos esa bandera, la pudimos con sus más y sus menos llevar a otro lugar y después viene otro. Y la humanidad avanza de esa manera. Y el Pepe dice que la batalla no es política, no es económica, sino que es cultural. Y en ese ir y venir de la historia, lo que va avanzando es si avanza la faz conservadora, reaccionaria, individualista de la historia y de la humanidad, o si lo que avanza es la faz solidaria, empática, cooperativa, y que ninguna, cuando una batalla es cultural, nunca se vence una vez. Porque tenemos muchas derrotas, pero ninguna es derrota definitiva, porque tampoco ninguna victoria nuestra es definitiva. Por eso cada espacio, cada bandera, cada hito, cada contagio, cada inspiración vale como la primera. Y creo que esto que estamos haciendo hoy entre los que nos autopercibimos jóvenes y nos vamos a autopercibir jóvenes toda la vida, porque es una actitud del alma, y los jóvenes de verdad y las jóvenes de verdad, es eso. Es tirarnos la pelota, es llevar a la humanidad hacia un lugar mejor. Y quizás suene grandilocuente hablar de la humanidad, pero la pandemia creo que también nos enseñó eso. Que más allá de ciudades, de países, de fronteras, somos la humanidad la que va a ganar o la que va a perder. Y a mí me enorgullece mucho estar hoy en este diálogo trans intergeneracional, porque cuando veo escuchar a un pibe hablar así o a una piba como la guacha hablar como habla, hay futuro, hay presente y hay humanidad. Así que gracias a vos, a las pibas, a los pibes y a los que tiran la patria al mundo y lo que somos para adelante. Posta, gracias. Como que victorias y derrotas va a haber siempre. Yo por ahí trato de ver la vida como, vos decís, bueno, ¿para qué estamos? Y yo siendo joven, creo, y por ahí forjé de lo que escuché, lo que vi, que por ahí la vida está en trascender en algo, ¿no? Que es trascender, dejar algo para los que vienen. Es parte también lo que me está mostrando el laboratorio de acá. O sea, muchas veces nos hablamos entre los talleristas en asamblea y decís, loco, más allá de hacer rap, hacer break, hacer graph, producciones, o sea, ¿para qué estamos? ¿Para darle solo un lugar a los pibes o hay algo más? Y por ahí eso, ¿no? El día que de mañana, cuando pasemos y vengan otros talleristas y también hagan lo suyo acá, dejen lo suyo, ¿qué va a ser de nuestro paso por ahí, por ese taller? Y está por ahí en eso, ¿no? Para mí trascender es eso, dejar algo cuando ya no estemos, algo que sirva, que los que vienen puedan apoyarse en eso, tomarlo como guía y por ahí no dejar huellas, sino ya como un sendero, ¿se entiende? Tipo, como diciendo, es por acá y acá se hace y es la, por ahí la, hay una de las formas de hacerlo, pues no es la única forma. Y está por ahí también como filosofía de vida, pensarlo, tipo, habla bien también de la obra que uno hace, ¿no? Del trabajo que uno hace frente a algo, decir, bueno, esto ya siento que ni siquiera es algo que se tiene que adaptar uno, va a trascender cuando no estemos y capaz que ni nos vamos a dar cuenta. Pero está bueno pensarlo así, ¿no? Porque uno ya de antemano obra de forma noble para que se pueda llegar a dar eso, ¿o no? O sea, y para eso también va de no va tanto de la mano con lo que decías de victoria y derrota, pero es por ahí el objetivo de cada uno, o cómo lo quiera ver cada uno, o el paso de cada uno en lo que está transcurriendo. Así que, muy piola, Juan, lo que decís. Muy bueno. Gracias. Y me hiciste acordar, y ahora sí hago la pregunta, con esto que decís de la huella y el camino. Nosotros cuando armamos Ciudad Futura, cuando veníamos de muchos años como movimiento social, dijimos, bueno, ¿por qué no todo esto que hacemos plebiscitarlo? Nosotros decimos que las elecciones es un gran plebiscito de nuestras ideas. Le decimos a la sociedad, cada 2 años paramos un ratito y le decimos a la sociedad, ¿les gusta esto que estamos haciendo? Y la sociedad nos dice que sí o que no. Y cuando armamos el partido no teníamos mucha certeza de qué iba a pasar, cómo iba a ser, sí, lo que no queríamos ser. Y tomamos una frase de los zapatistas que nos guía hasta el día de hoy y creo que es bueno repetirla hoy con el D7 Lab, que
no sabemos exactamente cómo va a ser. Los zapatistas decían que no le importaba cuánto tiempo le lleve hacer eso que querían hacer, sino que lo importante es que no sea una simulación. Porque si era un simulacro, si no era verdadero, si no era genuino, eso se iba a caer y generaciones iban a tener que ir y venir y que cada vez iba a costar más volver a empezar. Y que el objetivo era ir hasta que algo quede, hasta que algo sea para siempre. Y creo que eso, la diferencia entre una huella y un camino, es eso. Es en este ir y venir y luchar y caerse hasta que algo ya queda. Y creo que hoy yo por lo menos escuché mucho de eso, de lo genuino, de lo verdadero. Después nos podemos equivocar más, menos, demorará más, demorará menos, pero creo que cuando gente muy distinta como la que estuvimos antes y también como la que estamos ahora se junta y habla con el corazón, aunque parezca naif, creo que en un mundo hostil aparece lo genuino y lo verdadero. Por eso, como pregunta final a cada uno de los que están acá, brevemente, ¿cómo se imaginan el futuro? ¿Cómo viene el futuro? ¿Y qué, cómo se imaginan ustedes particularmente dentro de 10 años? Lila. Ya no estamos en la radio, Lila, no pasa nada. Sí, es tremendo. Estas preguntas son muy comprometedoras. ¿Tengo que arreglar yo? ¿Son tres preguntas? No sé, ¿cómo viene el futuro? ¿Cómo viene el futuro? ¿Y cómo te ves en 10 años? ¿Cómo viene el futuro? Yo sí creo que, y esto es algo que discutíamos en Argentina Futura, justamente con Alejandro Grimson, cuando formé parte de esa unidad de laburo intensa, y ahí acuñamos, o creemos haber acuñado, pero seguramente es de alguien, del globo, y es esto de entender el futuro como un derecho, digamos, y digamos, alargar la mirada más allá y que el horizonte de sentido de cada una de las subjetividades de esta sala, de este panel, de este encuentro fraterno, pueda gozar, desear, proyectarse y abrazarse amorosamente. Y entiendo algo a propósito de lo que planteaba Juan, esto de la humanidad. Yo sí tengo un deseo que tal vez es muy personal y atávico porque lo traigo casi de mi abuela docente, militante del magisterio, que es que los lugares de encuentro sean lugares de refugio, de contención y donde podamos relacionarnos desde la ternura. Por ahí es muy utópico, de un lugar realmente difícil de construir en una sociedad tan compleja como la que estamos, en una ciudad tan violenta, pero sí me imagino que el lugar de este dibujo en el que la ternura se ve en un plano, logre tener un cuerpo y otro cuerpo y un abrazo que defina una comunidad pletórica de afecto y cariño. Eso es lo que yo me imagino desde un lugar muy íntimo y singular. ¿Cómo era? Ya me olvidé. ¿Cómo imagino de acá a 10 años o el futuro? Qué difícil. Porque hay contradicciones y sensaciones mezcladas, ¿no? Con la coyuntura social, política, que vivimos más allá de compartir el sentimiento por ahí de encontrarnos en ese lugar genuino de ternura, de, digamos, de esperanza y de casa común, ¿no? De casa común y de poder abrazarnos en construir redes comunitarias que puedan justamente generar otras posibilidades o múltiples posibilidades que realmente hagan que las cosas se transformen, ¿no? Que las cosas cambien. Eso es como un deseo latente, digamos, dentro de lo que es el accionar militante de cualquier compañero o compañera militante político. Me parece que en esto que un poco conversábamos, Linera lo dice como liaje, ¿no? Como liada. También hablaba
de la perspectiva o la concepción de un militante, ¿no? Luchar, vencer, caerse, levantarse, luchar, caer, vencer, levantarse, luchar, caer, vencer, levantarse, ¿no? Entonces me parece que de eso un poco se trata y que podamos compartir esas luchas de forma colectiva, no de una mirada individualista que tenemos impresa desde la forma que nos imponen vivir. Creo que no, eso es justamente lo que nos hace que podamos tener esperanza en que las cosas se transformen y que podamos cambiar la realidad. Espero que de acá a 10 años, sí, sueño profundamente porque tengo dos hijos maravillosos a los cuales amo, que esa juventud soñada, que viene de muchas luchas encadenadas de los 70 para esta parte y que me ha tocado a mí personalmente, de lo familiar, llevar en mi ADN, pueda reivindicar todas esas luchas, soñar y estar a la altura de la historia y transformar y poder realmente construir un mundo mejor para todos y todas. Así que espero que esos 10 años para adelante los vea a ellos sosteniendo la bandera que tanto nosotros con esfuerzo y con sacrificio sostuvimos durante muchos años y que ellos la puedan llevar adelante. Así que eso. Fa. Al más joven le preguntan 10 años después, yo que soy tan periódico. Qué complicado. Mirá, parece res, voy a tirar una res pseudo hippie, pero yo espero verme, o sea, verme bien. Otra cosa, o sea, de acá a 10 años una banda. No sabés lo que es eso, ¿eh? No sé ni lo. No sé no sabés ni lo que no son los 35. Ni lo que voy a comer hoy. Siempre está el valor utópico, siempre es esperanzador, te infla el pecho hablar por ahí de los sueños, de lo que uno anhela, tanto subjetiva como objetivamente. Si tengo que levantar un estandarte de lo que quiero de ahora acá a 10 años, y yo voy a tirar con los pibes y las pibas, o sea, que todo sea un mundo mejor para los jóvenes que y las jóvenes que quieran emprender, que quieran cumplir sus sueños, tanto profesionalmente, artísticamente, y nada, que por ahí se den los canales, la cultura esté con una base representada, que esté visibilizada, observada, amparada, y que se le hagan por ahí más fácil a aquel joven que quiera emprender o a cualquier persona en realidad que quiera emprender su talento, su habilidad profesional y lo pueda hacer con el apoyo que le pueda brindar el mundo, no sé, el país, el municipio, la provincia. Que sea todo más fácil. Eso, que sea todo más fácil. Acá de año, que sea todo más fácil. Corta. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Vamos, fácil. Gran grito de guerra. Hay que ser una bandera que diga que sea más fácil. Vos viste la síntesis que tiró. Nosotros fuimos con la esperanza. Que sea más fácil. Próxima campaña, que sea más fácil. ¿Podemos? Ya están todos impresos los afiches de la calle, porque si no lo cambiamos, que sea más fácil. La campaña 2023. Bueno. Brillante, brillante, brillante cierre. Compañera de Rocío Novelo quiere reflexionar y cerrar este programa. Le dejo el cierre a usted, como quiera. A un cierre. Me encantaría rimar, pero chicos, mi cerebro no me da. Voy a leer los mensajes que sí llegaron. Vamos a leerlos juntos. Arranco con Ángel Hillier. Buenas noches. Es nuestro fiel seguidor. Ángel Hillier, gran seguidor. Y también pido un aplauso para Alejandro Hillier, que está atrás de cámara. Artístico. Operando permanentemente. Consagrado. Ahora sí. Ángel Hillier escribió a las 9. Nadie le dio bola. También le pedimos que sea más fácil. A veces no la hace.
Jaime Cumpa dice, genia total Lila. Lila, tenés fan por Mika Nassi. Mika Nassi dice, aguanta el laboratorio de hip hop y nos manda corazoncitos. ¿Por qué Lachu puso aguante Ácaro acá en YouTube? Laurita Luna puso aguante el de... Laurita también estaba por ahí. Aguante el D7 y el laboratorio por el aguante en estos momentos. Abrazo a Alex Cumpas y Jaime Cumpa dijo, genia la guacha también. O sea, no era con Boli la solamente. Era con la guacha también. Rafa Guerrero dice, no se nos ocurre otra cosa que decirles que qué pedazo de programa, qué bien el relanzamiento del D7 y cómo lo estamos disfrutando ahí con Nancy. Un abrazo a los compañeros. Carucha, que también está acá, dice, hermosa noche porque resistir es vencer. Ah, me dejaste el de la Gaby Rojas, que es largo. Felicitaciones al Distrito 7. Estas políticas públicas no se enorgullecen. Dejar de poner el acento en la droga, en estigmatizar a los pibes y empezar a escucharlos y que sean protagonistas. Gaby Rojas sigue porque siguió a Vasco. Por más casas de asistencia y acompañamiento comunitario, obviamente por más CAC, por más trabajo y entre las organizaciones del pueblo y el Estado. Claro que sí. Ahí, acá, Gaby Rojas es parte del CAC del Bachi de Tablada, así que también un aplauso para los compañeros y compañeras del Bachi de Tablada y de la ética que viene llevando adelante esta política. Lara se le declaró. Acá. Sí, Lara Ceballos dice, Ácaro, te amo. Una declaración en vivo. Pablo Dobri dice, Fleco y Male y un corazón. Está bien, pero ahí es. Saludo para Fleco y Male también. Y cerramos con Ángel Hillier que dice, espectacular cierre, firme soldado de primera a última hora. Bueno, ya están. Hemos llegado al final de una nueva edición de Diálogo Directo. No sabemos qué tendremos. Nos retiramos con ese grito. Canta, grita, pide... Exclama el D7 y la juventud, que sea más fácil, Alberto Perotti, Hapkin, todo, que sea más fácil. Vamos, el futuro viene.